la huida, el miedo, buscando la salida. Cuando dejas todo lo que quieres atrás, solo esperas encontrar una solución a lo que ha pasado. Y al final, cuando parece no haber solución, encuentras una salida. El descanso. El lago. Cuando tomas una decisión tan drástica, solo esperas encontrar respuestas y que todo lo pasado no sea en balde. Sin embargo, hay cosas que no tienen explicación. Todo comenzó como nunca habría esperado. ¿Qué es esto? Madre mía. Esto es... No puede ser. Se están llevando mucho dinero. Tengo que dar esta información. No puedo frenar. No funciona el freno. ¿Qué narices está pasando? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Mamá, ¿qué ha pasado? Cariño, es papá. Ha tenido un accidente con el coche. No saben decirles si es muy grave, pero van a tener que inducirlo en coma. Al final, analizas todo y buscas una explicación. Lo que tienes que tomar es una decisión y es volver a encontrarte con lo que has perdido. Y será aquí, en la casa del lago. Creo que ya no va a venir. Otro día más perdido. Cariño, la flor más bonita y delicada de mi jardín. Antes de que vuelvas a dormir, esta noche nos volveremos a ver. Y esta vez me quedaré contigo. Un beso. He esperado tanto tiempo este momento. Sí, ha pasado mucho tiempo. Pero tranquila, espero recuperar el tiempo perdido, cariño.
Fueron días para recuperar el tiempo perdido, para ponernos al día de los años que había estado alejado de su lado. Lo pasamos bien, haciendo lo que más nos gustaba. Bañarnos en el lago. Pasear por el bosque y por las inmediaciones del río y hacernos algún vídeo gracioso para tener un bonito recuerdo. Descubrir sitios nuevos con un encanto especial para que siempre quedaran en nuestra memoria de los tiempos que habíamos recuperado. Montar en bici por la montaña. Pero llegó el momento de dar explicaciones de por qué mi exilio en el lago. Lucía, el motivo por el que desaparecí y me vine a vivir al lago fue porque estaba haciendo una investigación periodística y alguien intentó asesinarme. Por eso tuve el accidente. ¿Pero has descubierto algo? Sí, algo descubrí, pero creo que ha perdido importancia, porque dejaron de perseguirme. A lo mejor se pensaban que habías muerto en el accidente. Puede ser, pero bueno, ahora lo importante es que he podido volver contigo. Y ya dudo que nos separemos. ¿Pero nos tendremos que quedar a vivir al lago? Bueno, no tiene por qué. Podemos volver a Barcelona y así puedes estar cerca de tu madre. Buena idea. Vale, pues así lo haremos. ¿Qué ha sido eso? Agáchate. Tras el incidente en el lago, tuvimos que huir a refugiarnos en la casa del lago. Allí trazamos un plan para descubrir quién estaba intentando matarnos. En los días posteriores, cada vez que salíamos a investigar y a buscar pistas, alguien nos seguía y teníamos que volver otra vez a escondernos, intentando buscar caminos alternativos para que no nos pudieran encontrar. No lo sé, pero recuerda que cuando hemos empezado en el paseo ya nos perseguía alguien. Lo mejor es que vayamos para casa a refugiarnos, porque eso... Además, creo que hay gente por ahí, mira. Hay una luz. Vamos rápido. Corre, Lucía. Ya estamos cerca de casa. Mira, ya está ahí. Vamos, ya estamos cerca. Vamos, venga, último esfuerzo. Se me han escapado, pero da igual, los encontraré. Lucía, desde que nos dispararon en el lago, llevamos días escapando y no podemos seguir con esta huida. Deberíamos pensar un plan. Podríamos irnos a Barcelona. Quizás sería buena idea para despistar a quien intenta matarnos.
Vamos a ello. El otro día se nos escapó por los pelos, ¿eh? Pero pronto va a pagar por lo que hizo. Nos ha hecho mucho daño, ¿verdad? Acabaremos con él. Como te decía, pagará muy caro el habernos abandonado. Más pronto que tarde, acabaremos con él. Pero tu hermana Lucía está con él, y eso es lo que me preocupa. La salvaremos. Where are sailing? They... skiing. Creo que me han enviado un mensaje al móvil. Voy a ver. Hola, Lucía. Desde que volvimos a Barcelona hace ya unos días que no te veo. Y es porque he estado investigando qué es lo que nos ocurrió en el lago y quién está detrás de todo esto. Y creo que ya lo sé. Tengo la sospecha de que es tu madre, pero no entiendo el por qué ni qué le ha llevado a todo esto. Solo espero que sea un malentendido. Yo espero que tú estés bien y nada, intentaré verte lo antes posible, cuando tenga algo más claro. Sobre todo, cuídate y te quiero. Un beso. Ya decía yo que llevabas tantos días sin aparecer por casa desde que vinimos del lago. Creo que tenemos un problema. Ha sido difícil encontraros. Sí, es que toda precaución es poca. Hemos vuelto a Barcelona, pero creo que papá sospecha algo. Pues tendremos que pensar algún plan para que nos descubra y conseguir nuestro objetivo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Vale? He hablado con mamá y hay cosas que aclarar. ¿Qué cosas? Sobre lo que pasó en el lago. ¿Sobre los disparos? Sí. No lo entiendo. ¿Quién será? ¿Ves? ¿Quién es? Es mamá. ¿A qué has venido? A terminar lo que empecé. ¿No? ¿Qué has hecho, loca? ¿Has visto lo que has conseguido? ¿No te das cuenta? Lucía. Lucía, no. Al despertar del coma y comprender que todo lo que había ocurrido solo había pasado en mi cabeza, tuve que empezar a pensar cómo íbamos a reconstruir nuestras vidas. Lucía ya había crecido y ya era casi toda una mujercita, y me había perdido los primeros años de vida de nuestro pequeño. Y qué decir de mi relación con Claudia. Todo era un trabajo que, a partir de ahora, tendríamos que empezar a construir para tener una nueva vida en común y ser una gran familia de nuevo.